compartir el motivo de esta conferencia. Pues. Bueno, buenos días a todos, gracias por su tiempo, su asistencia, regalando. En conjunto con la Universidad de Colima y Canirac, estamos por dar a conocer lo que es un diplomado. Este diplomado se venía cocinando ya algunos meses atrás, se hizo la propuesta, la Facultad de Turismo arropó ese diplomado y bien quiso darlo a conocer para ofrecerle a la población en general o a los carreras afines, estudiantes egresados de carreras afines, para poder llevar a cabo. La Facultad de Turismo, el director, Rafael Gordo Ramírez, nos dará ahorita a conocer un poquito de lo que conlleva este diplomado. Yo les platico a quién va dirigido. El diplomado va dirigido a carreras afines relacionadas a la nutrición, personas vinculadas al sector gastronómico, que es una parte interesante para nosotros, ¿sí? Gastronómico y restaurantero, y al público general, con cierta tema para poder desarrollar habilidades culinarias. Este curso, el número ideal de asistentes es de 20 personas, eso es como se está más o menos planchando. Este diplomado tiene un total de 149 horas y pues la fecha de inicio propuesta del evento es el 30 de agosto del presente año y el término es el 23 de febrero del año próximo, del 23. En un momento más el señor Cuarbe le dará a conocer todos los esquemas que se están presentando aquí en el que ofrece el diplomado. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días. Buenos días a todos los medios que nos acompañan esta mañana. Efectivamente, como lo acaba de mencionar aquí el presidente de la Cámara, nuestro amigo José Rentería, la CANIRAC y la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima, desde hace ya por lo menos unos 5 o 6 meses, hemos venido trabajando de manera conjunta para plantear este diplomado que se está anunciando esta mañana. El principal motivo para que pensáramos, para que diseñáramos este diplomado, fue que las dos partes, la CANIRAC y la Facultad de Turismo, percibimos la necesidad de profesionalizar a este sector por diferentes motivos, ¿no? Hay muchas personas que están trabajando en el sector de alimentos y bebidas que lo hacen de manera empírica, que han aprendido trabajando en alguno de estos negocios, pero que no tienen una preparación, digamos, profesional. Entonces, este diplomado viene precisamente a cubrir esta necesidad, a cubrir esta brecha de que tengamos en el sector restaurantero, en el sector gastronómico, personas formadas en un nivel más profesional. Y en ese sentido, pues, es que se lanza este diplomado en gastronomía y técnicas culinarias. Como lo ha dicho José, es un diplomado con una duración de 149 horas, que se va a desarrollar a lo largo de casi 6 meses, porque se va a estar ofreciendo dos días a la semana, martes y jueves. Empezamos el próximo 30 de agosto y con esta idea de trabajar martes y jueves, pues nos vamos hasta el próximo año que estaremos terminando. El diplomado se va a estar impartiendo en las instalaciones de la Facultad de Turismo de la Universidad de Colima. Ahí tenemos un laboratorio de alimentos y bebidas, es decir, instalaciones para que los participantes aprendan y practiquen los contenidos de este diplomado. El diplomado está organizado en un total de 12 módulos. Cada uno de estos módulos tiene una temática distinta y empezamos, por supuesto, con nociones básicas de gastronomía y fundamentos culinarios, sanidad e higiene, que creo que es un tema fundamental para quien se dedica a la producción de alimentos, que sepan cuestiones de inocuidad, de sanidad e higiene en los alimentos.
y empezamos a ver todos los temas que tienen que ver con gastronomía, aves y carnes, pescados y mariscos. Un tema al que le hemos puesto mucha atención es al de nutrición, para efectos de los alimentos balanceados, panadería y repostería. Y luego entramos a ver las diferentes cocinas del mundo. Empezamos con la cocina mexicana y regional, vamos a ver cocina española, cocina asiática, y también ya una vez que los estudiantes han avanzado en estos temas, vamos a ir cerrando con otros temas que tienen que ver con la innovación en la gastronomía. Todos ustedes saben que, bueno, en la actualidad la industria restaurantera, la gastronomía está en constante evolución. Hay muchas personas, chefs, cocineros, que están dedicados a buscar a aquellas innovaciones que les permitan a los restaurantes ser exitosos. Entonces, hay un módulo que tiene que ver con innovación y gastronomía. Repostería avanzada, y cerramos con un módulo que es de gran ayuda para quien se dedica a los negocios, que tiene que ver con la administración, y costos en un negocio de esta naturaleza. Entonces, a grandes rasgos, estos son los 12 módulos en los que va a estar organizado este diplomado, con la idea, insistimos, de que quien lo curse, pues al final tenga todos los conocimientos, las habilidades, las competencias que les permita ser más profesionales a la hora de desempeñarse en cualquier negocio relacionado con la gastronomía. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si alguien quiera ampliar la información en alguno de los aspectos que hemos hablado. Estamos a sus órdenes. ¿Cuál será el costo? Bien, los costos, tenemos dos costos. Uno es para estudiantes y egresados de la Universidad de Colima y socios Canirac, o sea, los negocios afiliados a Canirac tendrán este precio de 8,000 pesos todo el diploma. ¿Sí? Quienes no tienen ese perfil de ser egresados o estudiantes de la universidad ni socios Canirac, o sea, el público en general va a tener un costo de 10,000 pesos. Preciso aclarar aquí que estos costos no incluyen los insumos. Ya en las primeras sesiones el coordinador de este diplomado va a explicar cuál va a ser el mecanismo para que los participantes puedan tener sus insumos. El costo este es nada más del proceso instructivo que hay para quienes asisten. Entonces, 8,000 y 10,000, hay condiciones, hay facilidades para hacer esto en este pago de parcialidades, que a los interesados se les van a dar a conocer. Tenemos condiciones para prestar una buena atención a todos los participantes, para recibir hasta 20 personas. El laboratorio tiene capacidad para más, pero estamos planteando un diplomado que tiene un acompañamiento. Si enseguida hay alguna oportunidad, pues están invitados a que conozcan este laboratorio del que he estado hablando, para que vean en qué consiste. Técnicamente es una cocina industrial con 6 estaciones de trabajo, para que todo el mundo esté trabajando en un tiempo, etc. Puedan ser compatibles sus habilidades de los instructores como conocedores del tema, pero también como personas que han tenido instrucción, docencia antes. Y vamos a alternar con chefs que tienen esta formación, pero también y chefs que tienen la experiencia de los que estamos hablando. Entonces, la idea es que pues sea un diplomado altamente productivo para quienes lo estén tomando. ¿Cuándo cerraron las inscripciones? Vamos a cerrar hasta mediados de agosto el proceso que explicaba hace un momento. Y los horarios. Vamos a estar trabajando. La propuesta de calidad es que sean por las mañanas, martes y jueves, más o menos empezar sobre 8 o 9 de la mañana, martes y jueves por la mañana. Digamos que estamos en apertura para negociar con los participantes horarios. ¿Sí? Si la mayoría tiene condiciones más favorables en otro día y en otro horario, estamos en condiciones de
¿Alguna otra pregunta? ¿Interesados? ¿A dónde tienen que acudir? Ah, excelente, sí, bueno que me acuerdes de eso. Bueno, quienes deseen mayor información e inscribirse, 122-0449, o en su correo, electrónico, que es solis-marin@ucol.mx. ¿Sí? Él les va a dar toda la información y les va a ayudar a, al proceso de inscripción. Entonces, ya después nos ponemos de acuerdo con José también, para que si alguno de ustedes quiere ir a cubrir algún día, sacar alguna nota de alguna clase,